Guys. Hello, can you hear me? Teacher, good evening. Good evening, Hello. Francisco. Hi, Mariela, how are you? Hi, fine, thank you. Excellent, very good. Hi, Andres Giovanni. Teacher, Hi, Francisco, tell me. Quizás me voy a conectar hoy, pero solo voy a escuchar la clase, no voy a poder participar. Okay. Me han de Sí, tengo que estar pendiente ahorita de la clase. All right, Francisco, that's okay. Thank you. Thank you. All right, very good. Hi, Fabiola. Hi, teacher. How are you today? Very Tired? But hi. it's Friday, Fabiola, okay? Ay, sí. Menos mal lo esperado. Yeah, Es que yo estoy sé. súper cansada esta semana. Ajá. Sí, pero mañana no trabaja, ¿verdad? No, mañana. No, mañana es viernes. Mañana sí trabajo. Es cierto, Fabi, yo Ay, ando, sí, es es viernes. cierto, no, ya le emocioné de por nada, es Pero cierto. ya Pero ya mañana. casi. Ya casi. All right, very good. Okay. Andrés, ¿cómo le fue en su día? ¿Todo bien? Todo bien, teacher, ¿y usted? Yes. Busy a little bit, but okay. Okay. All right, very good. Okay, so we have Jennifer Magali. Hi, Magali. Hi, teacher. How are you today? Fine, and you? I'm okay, thank you. De verdad, Fabi, que de repente pensé que hoy era viernes. Creo que ya no aguanto porque sea viernes. Igual yo, teacher, ya no, esta semana sí, ha sido algo ¿Verdad? pesadita. Okay. Es que nos toca salir a diferentes lugares y por lo menos ahora anduve en Metapán, ya vine algo tarde. Sí, allá Así. llegó tarde. Sí, De solo el pesado. viaje cansa, ¿verdad? Sí, tedioso es. Sí, yo sé, solo déjeme que Carlita me esté escribiendo. All right, very good. Okay, guys, so yesterday, remember that we were talking about simple past, okay? And we were checking the pronunciation of the ED endings, okay? And we were checking the usage or the structure of simple past. We saw affirmative, we saw negative, and we saw questions, okay? So, do you guys have any questions about what we studied yesterday? Any questions about pronunciation? Any questions about the usage? Any questions about the structure or no questions? Con lo de las vocales, teacher, cuando finalizaba en vocal. Acuérdese que cuando finaliza en vocal, por lo general la vocal no la va a pronunciar, ¿verdad? Usted dice love, leave, all right, y no pronuncia la E, ¿verdad? En el caso, en ambos ejemplos, sino que toma la última consonante que se escucha. En ese caso, si decimos leave, all right, la B es la última que se escucha, entonces tomamos la B como última. Letra y luego vamos al cuadrito y decimos a la B va corresponde a esta, ¿verdad? En el caso que sea vocal, termine con vocal. Ahora, si suena como vocal en el, por el, usando el ejemplo de follow, que termina con W, pero su sonido es vocal, ¿verdad? Suena como una U, ¿verdad? Follow. Entonces, ese sí va, igual va a sonar como D, followed. ¿Verdad? Entonces, tenemos que estar pendientes si suena o no suena como vocal. Tenemos que asegurarnos también, Giovanni, si realmente ese verbo es regular o es irregular, ¿verdad? Porque hay mucho que termina en vocal,
pero son irregulares, ¿verdad? Entonces hay que asegurarnos, uno, si es regular o no es regular. Si sí es regular, entonces es de ver la última consonante con la que suena, ¿verdad? Para poder irnos al cuadro y distinguir cuál sonido le pertenece a esa, ¿verdad? All right. Gracias. Very good. Yeah, very good. Okay. Anybody else? Hi, Elcita. Hi, Edgar. Hi, teacher. Good evening. Hi, teacher. Good evening, everybody. Good evening. Hello, hello. All right. Entonces, estamos ahorita, Elsie y Edgar, revisando más o menos así ahorita como el primer review de lo de ayer, ¿verdad? Entonces, no sé si if you have any questions about simple past. Acuérdense que no es un tema, no es que sea complicado, pero es como extenso en el sentido de para poderlo pronunciar bien, es de recordarnos el cuadro, es de entenderlo, y luego cuando pasamos ya a la estructura de cómo se usa un pasado, entonces también es como que hay que aprendernos esa estructura, ¿verdad? De lo contrario nos va a costar un poquito más. Entonces, ahorita vamos, no sé si tienen alguna pregunta, así que usted dice, ah, sí, esto no lo entendí bien ayer. Igual después tomamos la asistencia, luego les voy a volver a enseñar las cosas para ver cómo vamos y luego hacemos ejercicios de esto porque acuérdense que that's the only way. You have to practice, 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 y si no, we forget, ¿ok? No sé si tiene, ya sea Fabi o Mariela, Magali, Edgar o Elsie, any questions about yesterday, guys? No, teacher. Okay, very good. No question, teacher. Thank you. Okay, very good. Okay, entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a dar un ratitito más para que ingresen más compañeros y compañeras, ¿verdad? De repente, ah, viene Candy. Vamos a regañar porque no estuve en clase, señorita Candy. All right, very good. Hi, teacher. Excuse me, teacher. What happened? No tenía internet. Ah, ok. Yes, teacher, sí. Yo creo que le pasó lo mismo a Yamilet porque si estuvo en clase y luego se desconectó, yo creo que era problema de internet. All right, very good. Sí. Okay. Excuse me. That's okay. All right, pero ya no falte, Candita, ya no me falte. No, ya no. Ok, aquí very estoy, teacher. Excellent. Ok, guys, so, a ver. No sé si lograron imprimir el cuadrito verde, me hicieron caso, lo lograron imprimir, lo tienen dibujadito. No. Qué barbaridad, ya lo voy a poner así como tarea fallita. All right, bueno, pero igual, si no lo tienen, o no lo lograron imprimir, sí les recomiendo que lo hagan y por lo menos lo peguen. De repente es como, lo tengo en el cuaderno y lo reviso, a solo lo tengo en una foto y a saber que la hice y de repente la borré. Porque no tenía. Entonces es como que las fotos de inglés son los primeros que se van. All right, so trate de tenerlo ahí más a la mano para que usted se pueda recordar siempre de cómo es la regla. All right, solo déjeme traerles la presentación de ayer. No se me vayan ahí. Solo vamos a ver esta. Vamos a ver esta igual. Ayer teníamos como varias que las podíamos usar. Es nada más para recordarles. All right, in the case that you, if you don't have it here. Okay, let's see. So here we have. Entonces, esto es, ¿verdad? So you have to remember, this is like super, super important. If you want to have like a very good pronunciation in simple past, this is it. Ahora, recordarles que esto es nada más para la pronunciación de los verbos regulares. No estoy hablando aquí de los verbos irregulares. Los verbos irregulares los distingo. ¿Por qué, Edgar? ¿Cómo los distingo yo? Hello. Hola, hola. Hola. Irregulares, dijo, o los regulares. Los regulares. Ah, los regulares, porque terminan con ED al final. Terminan con ED, siempre, ¿verdad? Siempre van a terminar con ED. All right, so that's when we know they are regular verbs, ¿ok? Ahora, Elsie, regáleme las tres pronunciaciones que tenemos con los ED verbs. Okay.
Está todos. Sí, ¿cuáles son? ¿Cómo suenan esas tres pronunciaciones, Elsie? Wanted, needed. En este caso, Elsita, sería nada más estos que están acá. All right, ed and. Ah, okay. Tenemos que jugar. All right, Elsita, can you try this one? I'd. Ed. To, ed. 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 Excellent, very good. All right. Igual ayer. Ah, hello, Francisco Javier. Welcome to class. All right, very good. So, Mariela, okay. Yesterday we were studying this. We were looking at this, all right? ¿Se recuerda, Mariela, cuáles son los ver, los, no, el sonido que vibra, ese t o d? ¿Cuál de los dos es? De los descansos. Es, t. T o d, d. ¿Cuál, se, cuál vibra? D, d. D, right? D, D. All right. Acordémonos, yeah. Thank you, Mariela. Recordémonos que no es en sí la letra, es el sonido, ¿verdad? It's like T and D. All right, that's right. Very good. Fabi, a ver. ¿Sabe qué, Fabi? Ya le quité eso para que ya no vea. Vaya. A ver, Fabi. Si usted tiene la consonante, a ver, la consonante o las consonantes, no vea su cuadro, Fabi, ¿ok? Ah, míreme a mí aquí. All right, Fabi. Si usted tiene la consonante SH, ¿cómo va a sonar? ¿Va a sonar ed? ¿Va a sonar t? ¿O va a sonar d? ¿Cómo va a sonar? ET. Como t. Como t. All right. Mm-hmm. Very good. Mm-hmm. Como, por ejemplo, washed. Excellent, very good. A ver, Jennifer Magali, si yo tengo un verbo y termina con la letra, ay, no sé, la letra P, ¿va a sonar id, d, or t? D. D, all right, very good. Okay, a ver, Edgar, no me ve el cuadrito, Edgar, oiga. Padrito, Edgar, Edgar, are you there? Edgar, yo creo que está. A ver, vamos a ver. Francisco Javier, mientras Edgar se desocupa, ¿cuáles son las únicas dos consonantes con las que vamos a pronunciar ed? Francisco Javier, can you hear me? Yeah. What are the two only consonants that we can use that it sounds like ed? I don't remember, sorry. All right, Mariela le quiere ayudar. Yo sé que Mariela le quiere ayudar. A ver, Mariela, cuéntenos, ¿cuáles son? T and D. T and D, all right. Want? Wanted. Want. Need. 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 All right. Yes. Excellent. Okay. Very good. So, guys, the only way here is like remembering how to pronounce this is to memorize it. Okay. Ahora, una cosa es tener el verbo solito. Por ejemplo, decir, I don't know, help. Y en pasado sería helped. Y otra cosa es poner ese verbo en una oración. All right. Entonces, sí tenemos que tener cuidado que se mantenga la pronunciación del verbo, ¿verdad? Una cosa es que yo diga help, como ya dije helped, y luego que yo le diga I helped you yesterday, all right? Mantengo la pronunciación del verbo. Ya una vez en oración no me va a decir I helped you yesterday, ¿verdad? Entonces tenemos que mantener la pronunciación correcta en una oración, porque de repente se nos hace fácil el verbo, ¿verdad? El verbo solo, entonces así lo pronuncio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tenemos oraciones? ¿Ok? Entonces ahí vamos como un poquito más, tenemos que tener un poco más de cuidado para que no se nos olvide cómo se pronuncia el verbo, ¿ok? Con eso en mente, ya lo voy a poner a hacer una práctica con oraciones. Si ustedes las van a crear,
voy a tomar la primera asistencia, a ver cómo estamos ahorita, y luego vamos a ver, vamos a hacer la primera actividad. A ver, Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Por eso. Thank you. Soy la Noemí Córdoba de Valencia. Very good. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Thank you. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Very good. Carla Marta Cano Rivas. Mayra Yasmín Rodríguez García. Marvel Omar Ramírez Vázquez. All right. Fabiola Georgina Silva. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Thank you. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. All right. Werner Mauricio Reyes Ángel. Jennifer Magali Morales Guzmán. Present. Thank you. Carlos Jonathan García Alvarado. Jorge Antonio Hernández Cruz. Francisco Javier Villatoro Canales. Present. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Present. Ann José Saúl González Roque, entrando. Present, teacher. Excellent, Saúl. Very good. Good evening. All right. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar el cuadro de ayer. Y de ese cuadro, quiero que me escojan uno, quiero ver, sí, uno de cada uno ahorita. Entonces, eso es lo, a eso es lo que me refiero yo. This is what I want you to do right now. We have this chart, okay? Aquí tenemos, aquí tenemos dos verbos que terminan con ese sonido, un par de verbos aquí, unos ocho quizás, que terminan con ese sonido, y otros ocho, digamos, más o menos, que terminan con ese sonido. Solo escójame uno. Puede escoger entre want or wanted or needed. All right, ahí no hay mucho que escoger ahorita, obviamente hay más. All right. Escójame uno de este, de esta fila y otra de esta y hágame oraciones. Hágame una oración afirmativa. ¿Por qué afirmativa? Porque acuérdese que solo en afirmativo yo voy a usar de verdad el verbo en pasado. Si es negativo ya no, porque ocupo el auxiliar y el verbo regresa a su forma presente, igual que en questions. All right. So what I want you to do right now is I want you to make sentences, affirmative sentences, using this sound and another sentence using this sound and another sentence using this other sound. Okay? ¿Podemos hacer eso? Yes? All right. Voy a dejar de compartir ahí. Ustedes lo tienen. O no sé si gusta, le tomo una captura y se ponen a trabajar ahorita ahí en su casa, en su oficina, donde está ahorita. Haga la oración. When you finish, let me know, okay? Okay, very good. So one sentence, affirmative sentence.
Good evening, teacher. Hi, Werner. How are you? I'm fine, teacher. Very good. Werner, sus compañeros están trabajando en la siguiente tarea. ¿Se recuerda el cuadrito verde de ayer? All right. Entonces, de ese cuadrito verde, Werner, verde, necesito que me escojan una, un verbo por cada columna, por cada sonido. All right. Y me haga una oración. Porque es diferente pronunciar el verbo aislado a poner el verbo dentro de una oración en pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, se recuerda, aquí le voy a presentar, se lo voy a compartir ahorita igual. ¿Tenemos aquí, Werner, logra ver? Yes, teacher. Ok, entonces de acá usted me escoge ya sea wanted o needed, cualquiera de los dos, solo uno. De eso se escoja cualquiera que usted sepa qué quiere decir y diga, ah, bueno, que con este quiero hacer una oración, igual con esta columna. Ahora, haga una oración en afirmativo. Por ejemplo, yo le puedo decir, my mother looked at, I don't know, at the baby. Y terminé mi oración, la escribo, all right? Luego hago otra oración con cualquiera de estos verbos aquí para que mi pronunciación sea d. Y luego, obviamente, cualquiera de esos dos. Hay más verbos que terminan con estas T o D, pero en este caso solo es como para práctica, ¿verdad? Entonces, escriba ahí en su cuadernito una oración afirmativa en pasado, usando uno de esos dos, usando otro de estos montoncitos que tenemos aquí y la última de acá, ¿ok? Ok, teacher. Thank you. All right, guys, finished? Or not yet? You need more time. Yes, teacher. You finished, Francisco? Yeah. Okay, very good. We're just gonna wait like a couple of more minutes for everybody to finish, okay?
All right, Andres Giovanni finished. Yes, teacher. All right, finished. Very good. Edgar, Mariela, Elsie finished? Yes. Yeah, all right, very good. Fabiola, yes, Francisco, Javier, yeah? All right, very good. Elsie, Magali, Candy? Yes, teacher. Okay, very good. All right, very good. Volunteers. ¿Quién va a empezar con las tres oraciones? Volunteers, volunteers, volunteers. Ajá. Edgar va a empezar, bye. Yes, Edgar, very good. Bueno, okay, okay. Okay. Okay, teacher. number one, ay, permítame que el tema de la pronunciación, ajá, solo un detallito, ahí es donde tengo que tener el cuidado, ¿verdad? Ahí, claro. Ahí está. Ok, ya me ubiqué. I needed a pair of shoes yesterday. Tell me again, Edgar. I needed a pair of shoes yesterday. Okay. Pronúnceme más a fondo ese need. ¿Cómo le quedaría? Mire que la pronunciación es el. Ajá. I needed. Excellent. I needed. All right. I needed. All right. I needed a pair of shoes yesterday. Yes, you needed a pair of shoes yesterday. Miren la diferencia de la primera vez que lo dijo y la segunda. All right, I needed. Sin miedo ese it. Oh, muy bien. La segunda. You look. Ajá. Look, you looked at your girlfriend's yesterday. Excellent. You looked. Mire que bien. Very good. You looked. Very good. Okay. And the third sentence. Okay. Number three. Yes. I called my sister last weekend. A ver otra vez ese verbo, Edgar. I called. Uh-huh. I called my sister last weekend. Excellent. Very good. All right. Edgar, escójame otro compañerito o compañerita, por favor. Elsie. Yo sabía. All right, Elsie. So friends are four. está bien, Edgar. I want to a vanilla ice cream last night. Okay. Yes. My brother watched the football game yesterday. Excellent. Watched. Very good. Nice. Uh-huh. I cleaned my house on the weekend. Excellent. Yes. I cleaned my house on the weekend. I cleaned my house on the weekend. Entonces, ¿por qué es necesario hacer el énfasis? Por ejemplo, en la oración de Elsie, que para que todos estén como pendientes de la oración de Elsie, en el caso de esa oración, no tiene una expresión de tiempo. Ella no le puso ni ayer, ni hace una semana, ni whatever, right? Solo dice, I cleaned, dígamelo otra vez. I cleaned my house on the weekend. Okay, I cleaned my house on the weekend. Pueda que esa oración podría ser limpio como algo general, como un hábito, ¿verdad? Yo limpio la casa el fin de semana. Podría darse la confusión que es presente, ¿sí? Pero si él sí viene y dice, I cleaned the house on the weekend, y hace muy énfasis, mucho énfasis, o se le escucha bien la pronunciación correcta, a mí me queda claro que la limpió el fin de semana pasado. I cleaned. ¿Entiendes? Entonces sí tenemos que ser como bien enfáticos en la pronunciación, ¿verdad? Entonces no me puedes decir I cleaned the house on the weekend. Ah, bueno, ¿la limpia siempre o la limpió? ¿Qué me quiso decir? Especialmente si no le puso una expresión last weekend, solo me puso on the weekend, que podría ser, que pueda ser una oración en presente. Excelente, Elsie, very good. A ver, Elsita, escójame otro compañero, porfa.
Ahora vamos con Mariela. Okay. Sí. Okay. I wanted to clean my room. Very good. The car was washed in the morning. Washed in the morning. A ver, Mariela, ese verbo termina con the car. Ajá. Yes, the car was washed in the morning. Was washed. Washed. Ay, es cierto. Sí, ¿verdad? Uh-huh. All right. Washed okay. In the morning. And he called his teacher to congratulate her. Okay, very good. He called. Very nice, Mariela. Thank you. All right. Solo con el de en medio, ¿verdad? La segunda. Very good. That's okay. Mariela, another thank classmate, you. Please. Francisco Javier. Okay. Okay. He wanted the janitor just last week. Okay. I fixed my laptop last week. I what? I fixed my laptop last week. I fixed it or I fixed? I fixed it. I fixed. Conté. I fixed. Conté. El sonido de la t- I fixed. I fixed my laptop last week. Excellent. I fixed. Very good. Uh-huh. And number three? She sniffed a rare smell. Sniffed. She sniffed a rare smell. Excellent. We used the office yesterday. Excellent. We used the office yesterday. Very good. Excellent, Francisco Javier. Choose another one, Francisco, please. Okay. Candy. Uh-huh, Candy. You finished, Candita? Se me traba la lengua, teacher. No, pues. Ay, no, me la no pasé. No problema, a ver, tratemos allá. She the light danced. Okay, she danced. The light danced. Danced. Okay, danced. Uh-huh. The we are cleaned. Okay, quítele el R. We cleaned. Candy, quítale el R. Ajá. We cleaned. Okay. We cleaned the table. Excellent. We cleaned the table. Very good. Ajá. They needed books, the stories. Very good. They needed. Very good pronunciation, Candy. A ver que no se le traba mucho. Excellent, Candita. Very good. All right. Candy, choose another classmate, please. Tenemos varios todavía ahí. Magali. All right, Jennifer Magali. Number one, I wanted for you yesterday. Okay. No, number two is I watched the ditch last month. And number three, I used my laptop last week. A ver, la tercera, Jennifer, otra vez. I used. Ah, sí, mejor. I used. Ajá. My laptop last week. Right, okay, porque en la primera vez dijo use it. All right, so tenemos que estar pendiente. Very good, I used. Very good, Magali. Nice, very good. Magali, choose someone else, please. Juan Francisco. Ah, okay. Juan Francisco, can you do it right now or not? He's at work right now. Yes. Okay. I needed more time for do it. Okay, very good. You help it use very much. No. No le logro entender ese verbo. A ver. You help use very much. Okay. I used it before every party. All right, I used. Very good. All right, very good. Let's see, Juan Francisco, choose another classmate, please. Tenemos todavía a Saúl, Yamilet, Werner, Fabiola, and Giovanni. Translated.
Werner. Ajá, bueno. Translator. Soy el último, teacher, todavía la estoy terminando. Ah, ok, vamos a ver, pues entonces me va a hacer 6, no, mentiras. All right, very good. A ver, Andrés Giovanni, entonces. Okay. I wanted a pencil yesterday. I washed my car the last weekend. Okay. I cleaned my bedroom 2 days ago. Excellent. Very good, Giovanni. Nice pronunciation. Very good. Giovanni, you can choose. Ya dijimos que Warner va con 10 oraciones de castigo. You can choose Fabi, you can choose Saúl or Jamilet. Saúl. Saúl. Okay. Number one, your teacher needed the homework yesterday. Number two, I watched my car the last week. Number three, my friend called this afternoon. Cold. Very good, Saúl. Usted solo se autocorrigió. Super. Cold. Very good. All right. My, very good. Nice. Thank you, Saúl. A ver, someone else, please. Escójame alguien ahí. Werner. Ah, es que Werner está castigado, Saúlito. Él va el último. Va a decir 20 ahora. puede ser Jamilet o puede ser Fabi. Ceci y Jamilet. All right. Oh. Hola. Number one. My brother needed a new car. Okay. Number two. My sister has danced since she was little. Oh my goodness, imagínense que esa oración me la puso en otro tiempo que no es pasado simple, sin embargo está usando el participio. Danced, very good, okay. Me costó realmente hacerla porque realmente, pues ayer no terminé la clase. Sí es cierto, no... sí es cierto, Yamilet, yo recuerdo que se tuvo que salir, supongo que por la conexión. Ah, entonces yeah. Me ha costado hacerla, vea. Okay, y la right. Number two... para decir sobrino, ¿cómo se dice, teacher? ¿Nephew? Ajá, eso. My nephew called his parent. Okay, very good. All right, very good. Guys, give me 1 second, please. One quick. All right, very good. Let's see. Fabiola, let me hear your sentences, please. I watched the movie last night. Okay. I needed to change my shoes. Okay. Zapatos. My shoes. Shoes. Yes. I called my friend yesterday. Okay, very good. Nice. All right. Hoy sí, Werner. Ya, terminamos. Ajá. Let me hear your sentences, Werner. ¿Cuántas? Es que teacher se repiten todas, teacher. No, ¿y por qué? Bueno, igual, pero ya la dijeron. No, mentira, teacher. Pero, no, mentira, teacher. La primera... Bueno, no sé si están buenos, pero al final. I needed for the water in the morning. Okay. You needed water in the morning, okay? Or for the morning, okay? Number two, I looked for the book yesterday. I looked. Fíjense que la terminación la hizo bien. Solo que... I looked. Very good. For the book yesterday. Ajá. Okay. Y la number three... esta no sé cómo se dice, dicho. I can damage my car. I damaged my car. Okay. I damaged my car.
Very good. All right. Ok. Entonces, si se fijan, ¿por qué estamos haciendo esta práctica y por qué me tomo el tiempo de escucharles uno por uno? Es porque una cosa es un verbo aislado, all right, y otra cosa es ya ponerlo dentro de una oración. Entonces, de repente perdemos la pronunciación correcta de este verbo, all right. Entonces, es importante que usted haga esta práctica para que sepa mantener la pronunciación adecuada, ya sea de un solo verbo o ese verbo siendo usado en una oración, all right. ¿Les cuesta un poquito más o sintieron que es igual? El verbo, por ejemplo, watched, y ya poniéndolo en oración y diciéndolo todo, ¿le cuesta un poquito más hacer eso? ¿Es un poquito más complicado? Cuesta más en la oración porque se olvida la pronunciación. Exacto, all right. Eso tiende a pasar, se olvida la pronunciación, ¿verdad? Entonces de repente usted ya se lo memorizó, pero lo puso en oración y, ah, you forgot, all right. So that's what happened, all right. Very good, okay. Deme aquí un segundo. Yes, dígame, yes, Edgar. Teacher, la oración que dijo Werner, I needed water in the morning. Uh-huh. No necesariamente el tiempo tiene que estar en el pasado, es decir, él dijo in the morning. Sí. No necesariamente tiene que ser el tiempo al cual me refiero. Es en el pasado. Y lo que pasa es que ahorita, vaya, Werner lo está diciendo ahorita, y ahorita ya es de noche. Entonces, si Werner dice, yo necesitaba agua en la mañana ya es pasado. Right? Ya pasó la mañana. Right? Entonces, la oración de Werner se presta mucho a la que hizo Elsie, que no hay un... Que si hay un momento del día, pero no dijo last morning o... The previous morning, ¿verdad? Entonces, de repente se puede dar a la confusión de, bueno, lo dijo en presente o lo dijo en pasado. O no hay ahí un tiempo específico en pasado. Como lo tomamos que lo está diciendo ahorita, y ahorita son las 8:40 de la noche, la mañana ya pasó. Él necesitó agua en la mañana. Ahorita ya no la necesita. Ya se la tomó, ya se bañó, ya lavó, ya hizo lo que necesitaba con el agua. All right? So, he needed water in the morning. Okay? Entonces, sí nos da el hecho de que sí es pasado. All right. Yes. Very good. De igual forma, teacher, si dice I want needed water. Usted puede decir I wanted water in the morning. I wanted water. I wanted water. Pero, pero si quiero omitir esa parte, lo que estaba diciendo Edgar, omitir el. In the morning. Ajá. Sí, I wanted water. Puede igual, ser que está diciendo que necesito agua. Sí, necesito agua o quiso agua hace 5 minutos, hace una hora, hace en la tarde, en el día, no sé, como ya no especifica usted si dice, ay, yo quería agua. De repente usted hasta ahorita y dice, ay, hubiera querido un café antes de la clase, I wanted coffee, ¿verdad? Entonces, pero ya pasó porque ya no lo hizo, porque ya está en clase y no puede estar tomando café. Ahora, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. All right, very good. Entonces, vuelvo y repito, la pronunciación es sumamente importante porque ahí nos puede dar la confusión cuando estamos aprendiendo a no darnos a entender correctamente, ¿verdad? Especialmente si no estamos diciendo ayer, la semana pasada, que eso ya es por más que usted lo diga mal, pero le agregó la semana pasada y alguien le va a entender que ya hizo esa actividad. Pero si no pone okay, una... A ver... Para que me quede un poquito más claro el asunto este. Sí. Porque tiendo a relacionar la terminación ED con la pronunciación misma, directamente. Ajá. Uh-huh. Ok, en ese sentido, ahí es donde nos confundimos, porque podemos decir la oración esa, necesito agua o necesite agua, I wanted water, pero siempre me quedo con aquello, I wanted. Ok, sí. Y la terminación esa me lleva a que pueda ser correcta o pueda ser incorrecta. ¿Sí? Sí. Ok. Por eso mismo, entonces, es tan, digamos, esencial o vital la pronunciación y saber cómo se pronuncia. Pero exacto. Necesariamente la pronunciación parte de lo que es el verbo en su forma normal. Así de es. De ahí... La lo que se lleva, conteo, con ideo. Con... Exacto, así es, Francisco. All right. Sí, siempre tenemos que tomar como base
el verbo base, ¿verdad? Porque si usted la toma desde la, ya una vez en pasado, cuando son regulares, todos terminan con ed en su escritura, ¿verdad? Entonces usted tiene que regresar a, bueno, el verbo es want, termina con t. Obviamente yo ya sé que es un verbo regular. En mi escritura lo voy a poner con ed. Y da la casualidad que pega la misma pronunciación y digo wanted. ¿Por qué? Porque según mi cuadro, la letra o la consonante T me da a que se pronuncie ed, ¿verdad? Entonces, siempre tengo que partir de mi verbo en forma base o mi verbo en forma presente para después ya adecuarla o posicionarla dentro de las tres columnas, de los diferentes sonidos o fonemas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, ahí es lo, mi, bueno, lo que decía Francisco es crucial, ¿verdad? Aprendernos esas terminaciones en su presente, ¿verdad? En las consonantes que terminan para poder pronunciar adecuadamente. All right? Very good. Hey, I don't know if you guys have any other questions. Quiero ponerles acá un ejercicio. Solo déjenme encontrarlo, que se lo teníamos ayer. Ok, vamos a hacer esta ahorita. No la van a alcanzar a hacer toda, pero sí es importante que avancen. Vamos a regresar a tomar lista a las 9 y luego vamos a continuar porque sí necesito que lo practiquen. Tómenmele foto a esto, porfa. Quiero ver. Perdón. Ahí, tómenmele foto a ese. ¿Qué van a hacer ahí? Todos estos verbos, necesito que los ponga en pasado. ¿Van a ser regulares? ¿Otros van a ser irregulares? No lo sé. ¿Ok? Entonces, ¿usted qué voy a hacer yo con Elsie? Para empezar, Elsie y yo vamos a ver la oración, vamos a ver el verbo y decir, ok, este verbo pareciera que es regular. Ok, perfecto. Hay que ponerlo en... Solo déjeme ver una cosa. Todas son afirmativas ahorita. Todas son afirmativas. Quiero decir que necesito el verbo en pasado. Entonces, él sí y yo venimos y decidimos que el verbo watch es regular. Lo vamos a escribir y lo vamos a pronunciar el cita, ¿ok? Vamos a irnos tomando turnos. Él sí pronuncia la A, yo pronuncio la B, la C y así vamos, ¿verdad? Y nos vamos ayudando. Por ejemplo, nos quedaría la primera, la vamos a hacer, they watched TV last night. Es importante que la pronuncien, es importante que la lean. Ayúdense mutuamente. Hay unos nos cuesta un poquito menos, otros un poquito más. Tenemos el cuadro de referencia de ayer. Véanlo y pronúncienlo bien, ¿verdad? Trate de ponerse como a pronunciar lo más cercano posible a como debería de ser. Y así vamos a ir viendo. Hay unos que son irregulares, no les voy a decir cuáles. Tienen que ir viendo más o menos cuáles son sí, cuáles son no regulares, ¿ok? Yes. Did you take a picture, yeah? All right, very good. Ok, so los mando ahorita a sus grupos. A las 9 los traigo de regreso. Avance hasta donde pueda ahorita. Revisamos lo que tenemos y luego volvemos a regresar para seguir avanzando. Si no se practica, es very difficult, ¿ok? Ahorita abro los grupos. Okay, guys. Hello, teacher. Hola, Candita, ¿qué me le pasó? Perdón, teacher. Es que como me... Por estarle tomando captura, me salí, teacher. Ah, ok. Ahorita la mando, Candy. Ok, teacher, gracias.
¿Juan Francisco va a lograr entrar a un grupo o no, Juan Francisco? Yo creería que no, teacher, más que haría retrasar ahí al grupo. Ah, ok, ok, no se preocupe, no se preocupe. Teacher, es que tengo problemas con eso porque como me tengo que estar metiendo a sí, páginas, Candy, me salgo y todo. Ok, sí, yo sé, Candy, no se preocupe. Vamos a ver. Ok. A ver, Candy, ahorita. Ok, okay, Candy, mire ahorita, please. Vaya, sí. Juan Francisco, en el caso que usted pueda trabajar ahí, lo puede hacer, si no, tranquilo, ¿all right? Ok, teacher, thank you. Juan Francisco, can you hear me? Juan Francisco. Yes, yes, teacher. Can you hear me? Yes. Ah, okay, okay, okay. Thank you. I just wanted to check, sorry. Thanks, okay. Hi, Carla.
Hello. Hi, Carla. Hello, teacher. Sorry, I'm very, very late. That's okay, Carla, but you're in class. That's good. Thank you. Oh, Noe also. Hi, Noemi. Hi, teacher. Hi. All right, girls. A ver, si gustan, se quedan en este grupo ahorita. Los compañeros están trabajando en lo que les voy a mostrar. Y Juan Francisco, he's in his job right now, so he cannot really participate much, okay? So I'm just gonna share this with you. Eso es con lo que están ahorita. Si gusta, le toman foto para tenerlo ahí. Y están haciendo estas oraciones, all right? They are affirmative sentences, okay? And they need to put the verb in simple past. Ustedes van a decidir juntas si el verbo que está en paréntesis es regular o irregular, all right? Y luego la idea es pronunciar la oración. Acabamos de terminar una práctica con los demás compañeros de pronunciar toda la oración, porque una cosa es pronunciar el verbo aislado y otra cosa es pronunciar ese verbo dentro de una oración, ¿verdad? Entonces estamos haciendo esa práctica con esto. Las dejo acá con esto, tomen la foto y se ponen a trabajar las dos. De todas maneras, yo estoy por aquí y cualquier cosa me avisa. Gracias. Thank you, teacher. You're very welcome. Okay, teacher. Yeah, teacher. Deme un segundito, solo estoy con mi cuaderno. Okay. Yo le espero. Yo también estoy sacando el cuaderno. Okay. Listo. Okay. Este se queda ahí para afuera. Okay, ready. Ya, yeah, okay. Empecemos entonces. What is your name? Excuse me. My name is Carla. My name is Noemi. Nice to meet you, Noemi. Meet. Okay. Yeah, okay, vamos a el primero. Me imagino que simple past, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ir escribiendo solo la quizás el literal y la respuesta en nuestros uh-huh. cuadernos, ¿verdad? Exacto, uh-huh. Carlita. Pero la idea es que digamos, okay. Carlita, la idea es que sí solo escribe okay. literal y el verbo, pero pronúncilo uh-huh. con Noe para que vayan pronunciando cada, digamos, tome turno, ¿verdad? O sea, la A, luego Noemi okay. la B, para ir pronunciando los verbos dentro de la oración, ¿ok? Okay. Okay. No, okay. Pasado, ¿no? Okay. Okay, Noemi. Okay. What do you think? The letter A. A. Okay. They watched TV last night. Watched. Watch. Okay. I think the letter B is Priscilla. Talked to her friends all day. Yes. Talked. Mm-hmm. A song for you tonight. Okay. I had. Yes. Uh-huh. I had. Okay. I had
I had a terrible headache yesterday. Nice, nice. Okay, the letter D is Bob came home from school late, ¿verdad? Came. Letter D. Mm-hmm. Okay, E. Mm-hmm. They arrived late mm-hmm. and missed the bus. Nice. Mm-hmm. Letter mm-hmm. F. E. Excuse me. All right. The letter F sería she studied hard and passed the exam. ¿Será correcto? Ah, no. Exam. ¿Será correcto? Sí. She studied hard and passed the exam. Mm-hmm. Sería con ED, ¿verdad? Mm-hmm. Passed. Okay. Passed. Sería studied. Exam. Quiero ver qué dice. She studies hard and passed the exam. Y pasó el examen, vea. No, o aprobó. Okay. Yo entiendo que dice que ella estudió duro para pasar el pasado examen. Entonces ahí sería pass nada más. Ajá, ok. Ok. No, no cambiaría, sino que es como de tiempo. Ok. Pienso. Ok. Ok. Hoy le toca a usted. E-F. Dijimos que era study. Y el otro queda igual como past. Past. Ok. G. He called the office to tell them he was sick. Mm-hmm. ¿Cuál era el G, verdad? He mm-hmm. called the office to tell them he was sick. Okay. Khaled. Ese sería Khaled. Ajá, correcto. Letter H is I spoke to the director as he was leaving the room. Spoke. Okay. Spoke. Mm-hmm. Okay. Dr. Johnson got up early this morning. It's got, brother. This morning. Got, brother. K-O-T. Got up. Mm-hmm. Got up. Uh-huh. Okay. Letter J. All right, girls, I'm going to stop right now. I need to take attendance. Recuérdense dónde se han quedado. All right, so cuando les mandé a los compañeros, les dije, vamos a trabajar hasta las 9 un poquito y luego regresamos, tomo asistencia y luego volvemos a terminar porque yo sé que no han terminado. All right? Okay. All right. So I'm going to stop sharing here and I'm going to bring everybody back. So, Carlita, did you finish working late today? Yes, teacher. Very, very late. Really? You just got home? I have a Thursday, very busy. Okay. Now, are the weekends busier, Carla? Or like it depends?
it's more busier. It's busier. Yes, busier. Yes. Okay. It's busier. Yes, that's right. Yes. That's right. Yeah. It's busier. Okay, very good. Elcita, ya la vi. Hi, Elcita. How are you? Did you finish, Elcita? No, nos faltan algunas. Okay, that's fine. Okay, ya vamos a regresar. Don't worry about it. Okay, I think everybody's back now, okay? So, we are going to take attendance. ¿Cómo van? ¿Terminaron? ¿Alguien terminó ya o todavía no? No, no yet? Okay, that's okay, that's okay. Tomamos asistencia y luego regresamos a terminar eso. A ver, Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present. Soy la Noemí Córdoba de Valencia. Present. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Candida. Present, teacher. Okay, Gandhi. Present. Yes, thank you. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Carla Marta Cano Rivas. Here. Yes, very good. Marvel Omar Ramírez Vázquez. A ver, Fabiola Georgina Silva. Present. Very good. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Elsie Annette María Ramírez Navarro. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Jennifer Magali Morales Guzmán. Present. Carlos Jonathan García Alvarado. Jorge Antonio Hernández Cruz. Francisco Javier Villatoro Canales. Present. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Present. Thank you. And José Saúl González Roque. Present, teacher. All right, very good, guys. Solo déjeme revisar algo acá. Ok, entonces, estamos en eso, ¿verdad? Ahora, la clase nos da la oportunidad de poder como seguir un poquito en lo del pasado. All right, a eso de las más o menos 9:30 vamos a parar el pasado y vamos a ver el tema que tiene que seguir con el manual. Pero mañana, como nos da la oportunidad, que es el repaso de la semana, igual vamos a seguir con el pasado. All right, we need to practice simple past. All right, entonces, ahorita, como no han terminado todas las oraciones, necesito que vean acá otra vez y vamos a hacer la parte B o la parte 2 para que terminen lo que estaban, dejaron comenzado y continúen con esto. A ver, creo que más o menos tenían por aquí, ¿verdad? Bueno, igual, terminen. Esa sería la otra foto que necesito que tomen, que son el resto de las oraciones. Son varias. All right, but that's the only way, guys, okay? Y de repente, aparte de esto, no practicamos mucho aparte de este tiempo, so we need to take advantage of this. ¿Qué van a hacer en la segunda parte donde dice number two? Dice write questions or negative sentences. For example, aquí está, she visited her parents last weekend, okay? Y aquí mismo le está diciendo que queremos que que convierta esta la convierta en question, right? Va a pasar a la B. ¿Y qué vamos a hacer en esa? Ah, igual va a ser question. ¿Qué va a pasar en la C? Ah, now it's negative. Entonces, váyase fijando ahí cuál que quieren en ese ejercicio que hagamos. ¿Tomaron la foto acá? Yes. Ok. Igual voy a seguir bajando para que le puedan tomar foto a los demás ejercicios. Okay. Okay. ¿Hasta dónde estamos? Aquí, ¿verdad? Hasta Elena. La E, digamos. Voy a subir de la E. ¿Ahí? Mucho. ¿Mucho? ¿Ahí? Sí, sí, hasta sí. Elena estaba. Pero la anterior sí no le tomé imagen. Dele un poquito hacia arriba, teacher. No, toda la página entonces. Esa es la primera. Sí. Va, ok. ¿Sigo ahora? ¿Ya bajo otra vez? Sí. Esas son las demás. Ok.
Ok. Igual, vamos a regresar. Sigan trabajando con los compañeros que estaban trabajando. Ponga la primera, teacher. ¿Cuál es la primerita? ¿La primerita esta? Sí, creo que sí. Bueno, no, esa sí creo que la tengo, pero ¿cuántas son? Es de la A a la I. O la L. L. Quiero ver, espérame, teacher, que no quiero irme sin... problemas con, espérame, con la máquina, creo que se me quedó trabado. Ahora sí, teacher, quiero ver. Sí, le tengo la A, sí, de la, ¿la tiene? A a la E y después... De la sí, E a la L. De la E a la L, sí, esas dos, okay, nada más. ¿Eh? Okay. Perfecto, ya. Yeah. Uh-huh. Okay. Very good. Ok, entonces, los regreso a los grupos. Carla con Noé se quedan siempre acá, ¿verdad? Y los demás compañeros a sus grupos, ¿ok? There you go. Hello, Noemi. Hola, Carla. Hello. Hello. Do you hear me now? Yes. Okay. Nos quedamos en la letra J. Mm-hmm. Okay. H E J. In this case, letter J is Mary. Did her homework and went to the school. Went to a school, I mean. Okay. Did and went. Mm-hmm. Okay. Es, perdón, en el y dijimos corap, ¿verdad? Good. Uh-huh. Y en el este es Mary doing did her homework and went. Uh-huh. Okay, went to school. Mm-hmm. Chris found then a $10 bill. Okay. Letter L. Okay. I don't remember what is the past simple of follow. Followed. Follow it. That's right, Noemi. Solo que con la pronunciación de, ¿verdad? Followed. Mm-hmm. Followed. Followed. So it's ED, okay. Carla. Okay. When you spell it, it's ED. It's huge. With ED, okay. Ah. The dog followed. Used down the road. The dog, the dog followed us down the road. Followed. Mm-hmm. Does a student work her last semester? Mm-hmm. Letter N. Lucio stopped at the corner and called
us. Okay. I tried. I tried to talk to Helen last night. Mm-hmm. Letter B. I talked the phone bill yesterday. Paid. No. Paid. Yes, but. Ya no me acuerdo cómo se dice. Qué barbaridad. Creo que es ED. Which one, Carla? ED. Sorry, teacher. Ah, it's okay. Which one? Paid. Paid. So, paid. Paid. Yeah, that one is irregular, Carla Anoy. Okay. Irregular. Paid. Okay. My dad cashed a call when he was lagunas mentales. No problem, no problem, no problem. My dad cashed a cold when was in Canada. Uh-huh. When was. He was. Uh-huh. Uh-huh. Okay, letter R. 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 She. She lived home uh-huh. very early yesterday. Sí. They know it, don't new. 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 They knew with E. With huh? E. New. 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 They knew each K other. And mm-hmm. each other were very well when they was kids. Uh-huh. No. Okay. Letter T, the teacher bringing the exams, correct? Bring. Sí, así es. Bring. 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 Oh, yes, I am not this thing. She was cleaning the... Cleaning the face when she y no, ese no sé qué es, Drew. Ah, aquí la tengo yo. Okay. Dice la oración. She was cleaning the face when she dropped it up. Ese sí no estoy segura. Drop it. Mm-hmm. Que es hasta la Z. Y aquí, ah, bueno, aquí sí ya me cortó mi entonces. Yo hasta ahí. Tienen todas, Carla y Noé. ¿O les hace falta? Nos falta. Bueno, en el teléfono sí tengo de la T en hasta la Z. Pero. Para compartir. My classmate Noemí no. Oh, ok. Mm-hmm. She doesn't have. All right. If you want, I can share again, Noe. There, Noemi? Yes. Okay. Mm-hmm. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay.
Okay. And sí, dijimos. You. She was cleaning the vase when she dropped it. Ajá, the next sería. We jogged in the park yesterday. In the park yesterday. The fire. Ese no me lo puedo. Okay. Which one, Carla? The verb that do. Occur. W, occurred, es ed. Ed. Occurred. Simple past, I mean, regular. What's the meaning of, teacher? What is the meaning of? Yes. Occurred. Ocurrir. Ah. Okay. Interesting. Okay. Now the fire occurred while we was out. Aha, okay. Right. The letter X. I met some nice people at the party last week. Carol slept until late on the weekend, then she was out to lunch. Okay. Went. And the last one, we lied to US on a great airplane. Carla and Noemi, what is the past of fly? Sorry, is flied. No. No. Fly? It is irregular. Flow. Floof. 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 Okay, again. We flew to the USA on a great airplane. Okay. Ahora a las preguntas. Okay. The first sentences is she visited her parents last weekend. Pienso que ahí sería ¿qué hizo ella la semana el fin de semana pasado, ¿verdad? Is a right question or negative sense. Es que aquí lo está afirmando. Tendríamos que pasarlo a a question or a negative. She's not visit her parents. Y o sería didn't. Así, o sea, en pregunta. She didn't visit her parents last week. Excellent. Okay.
she didn't visit her parents last weekend. Okay. The letter B. Y la question, las dos teníamos que hacer por cada una. No. Ajá, puede ser una. Si decía nada más question, solo hacían question. Si decía negative, solo negative. Ah, ok. Okay. Yes, yes, yes. Mm-hmm. Entonces, is there a question? Did she visit? Visit her parents last weekend. O sería algo así como what she did the last weekend. Es que ese la es que ella ha visitado. Entonces, pasarlo en negativo, pero con el auxiliar, perdón, en pregunta. Did she visit her parents last weekend? Mm-hmm. En pregunta. Did she visit her parents last weekend? Esa es question. Visit porque ya pasa al estado natural. Uh-huh. Ok. Sí, Carla. Sí. Ok, B. Question también. Uh-huh. Did he clean his room before school? His room before school. Did he clean his room before school? Before school. Okay. Letter C is esta ya es sentence negative sentence. Sería the teacher didn't. She. The teacher. Oh, okay. The teacher didn't find the missing exams. The teacher find the missing exams, yes. That is what number was that one? What letter? Girls? Letter C. The teacher found the missing exam. That's the affirmative, right? So you need it in negative. Then the teacher didn't find. Find, right. Very good. Yes. Okay. Mm-hmm. I just wanted to make sure. Yeah. Very good. Yeah. Okay. Thank you. Letter D is a question. It's a question. D. Did Tom want to go to the movies alone? Did
done. Alone. Okay. Run to go to the movies. Okay. The letter E is Elena. Negative. Elena didn't offer Enrique a piece of cake. Yes. Oh no. Egoísta. I know. And it's funny because my friend, my best friend's name is Elena. I'm like, oh no, Elena. Why, Elena? Why? I know. It's like, why? Elena. Elena. Steven. What number are you girls on right now? Letter E. Ah, okay. Like three more, right? Three more sentences? About? Mm-hmm. Three, I think. Letter E, no more than. No. Like seven or eight. Mm-hmm. Okay. No. We're gonna wait like later. 5 more minutes and then we're gonna come back, okay, with everybody. Okay. Okay. A piece of cake. Okay. The letter F. F. I knew what to do. Sentence, negative sentences. Negative sentence. Se me cortó. Ah, it is, I knew what to do. The negative is, teacher, I don't know what to do. Por eso. Es negative, me dijo. I don't know what to do. I didn't what to do. I didn't know what to do. Yo no sé qué hacer. Okay, if H, no, G. G. Alexandra is question. Did Alexandra help Anita with her homework? Did Alexander help Anita? Alexandre. Did Alexandre help Anita with her homework? Okay. Letter H. You ate. Didn't eat cookies after dinner? Yes, you didn't. You didn't eat cookies after dinner. Mm-hmm. Cookies.
question. Did you talk to her earlier? Did you talk to her earlier? Letter J. We didn't turn off the TV after the news. JK. This question, did he drink? Did she drink only a coke at the party? As a coke at the Better party. Ill. Negative. Mom didn't make breakfast early. This is the last one. You finish, girls? Yes. Perfect. Yes. Okay, very good. So let's come back with everybody then. Okay, teacher. Was it difficult, Carla Anoy? No? No. That's okay. All right, very good. We need practice. That's right. Yeah. that's why I wanted to give you this time so your girls could practice, like everybody could practice. Okay, very good. Yes. Hi, Elcita, you finished? Nos faltan algunas todavía, pero ya estábamos por la última parte. La parte, all right, very good. Okay, that's fine. That's okay, Elsie, thank you. Hi, Candy. Hi, Magali. I saw Magali. Yes, teacher, sí. Excellent. All right, we're going to wait for everybody else. All right, guys, very good. Well, did you guys finish? Más o menos? Yeah, so? Mariela, no. Did you finish everything? No. No? Finish the first part, teacher. Ah? Quedamos en la F de la segunda. Y las negative. Okay, yes. All right. Pero avanzaron bastante. That's okay. That's good. All right, very good. All right, let's share this, guys. I'm going to go over it quickly here. A ver, so here, they watched, all right? So look, like, you listen to the pronunciation. They watched TV last night. Now, letter B, Priscilla talked to her friends all day. I had, ese verbo irregular, esconde, ¿verdad? I had a terrible headache yesterday. Bob came from school late, también es irregular. Letter E, they arrived late and missed the bus. She studied hard and passed the exam. He called the office to tell them he was sick. I spoke to the director as he was leaving the room.
Dr. Johnson got up early this morning. El pasado de get up es got up, o sea que es irregular. Mary did her homework. Es irregular igual. And went to school. Chris found a $10 bill. Found. F-O-U-N-D. También es irregular. The dog followed us down the road. Followed ED, ¿verdad? Ese es regular. Those students worked hard last semester. ¿Qué pasó? Lucio stopped. No van a decir stop it, ¿verdad? Stopped at the corner and called us. All right. I tried to talk to Helen last night. I paid, ese es irregular, I paid the phone bill yesterday, P-A-I-D. My dad caught, también es irregular, a cold when he was in Canada. All right. Hay unos que el pasado del verbo be no se ha visto aún, all right. Pero si no lo puso, no se preocupe. Y si lo puso y lo puso con where, igual no se preocupe, se no se ha visto. All right. She left home early yesterday. You know, it's was. Excuse me? Was. Yes, was. He was. El pasado del verbo be son dos. Was y were. Was para is y am, y were para are. ¿Ok? Siempre. Usted va a decir, I was. Cuando usted me encuentra ya un par de años, me va a decir, yo de viejita ya ni lo reconozco. Usted me va a decir, I was your student, Jessica. Y le va a decir, oh, really? Ya no la voy a ver. All right, I was. ¿Ok? Very good. She left. Irregular también. She left home early yesterday. They knew. Como que fuera nuevo, solo que le agregamos la K, ¿verdad? Entonces cambiamos la O por la E. They knew each other very well when they were kids. Ese es el pasado de be, en ese caso sería were. W-E-R-E, ¿verdad? That's the spelling. The teacher brought the exams corrected. She was cleaning the vase when she dropped it. Dropped. All right, ED. We jogged, también ED. In the park yesterday, the fire occurred, ED, while we were out. I, pasado de meet es met, una E nada más. I met some nice people at the party last weekend. Carol slept until late on the weekend. Then she went out for lunch. I mean, to lunch. Letter Z, we flew to the U.S. on a great airplane. Flew, F-L-E-W, right? Esta nos queda en pregunta. Did she visit her parents last weekend? La se pone y el visit regresa a su forma base. Letter B. Did he clean his room before school? Igual did al principio y clean va en presente. The teacher found the missing exams. The teacher didn't find the negative, I mean, the missing exams. All right, didn't he find. Tom wanted to go to the movies alone. Did Tom want to go to the movies alone? Did al principio porque es pregunta y want va en presente otra vez. Elena offered Enrique a piece of cake. Elena didn't offer. Regresa al presente. I knew what to do. I didn't know what to do. A ver esta, a ver, se lo voy a anotar aquí porque no sé si. Permítame. A ver, I didn't know what to do. All right. Vamos a ver este de aquí. Alexandre helped Anita with her homework. Here did Alex help. All right. Y todo lo demás. Did Alex help
obviamente con signo de interrogación. You ate cookies after dinner. You didn't eat. And then lo demás. You talked to her earlier. Did you talk? Oops. Did you talk? Y lo demás. We turned off the TV after the news. We didn't. All right. Turn off. And then the continuation of that. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya, Soso? All right, voy a mover y se va a mover lo que acabo de escribir. A ver. Here, guys, lo último lo voy a borrar, porque si no se van a confundir. All right. He drank only a Coke at the party. Did he drink? ¿Verdad? Did he drink? Porque did es pregunta y drink regresa al presente. Y mom made breakfast early. Mom didn't make. ¿Verdad? Regresa a make porque ya está el didn't. Entonces regresa a su forma base. ¿Cómo les fue? ¿Les fue más o menos? ¿Les fue así como, oh no? ¿O estuvo bien? ¿No estuvo tan mal después de todo? Solo largo. Pero si no es así, no lo practicamos. ¿Tuvo Soso? De las preguntas, no fue mal. ¿Cómo? Excuse me, Mariela. En la de las questions, el negative, no, fracasamos. Ah, ok, all right. Ok, no se preocupe. Llegaron ahí, nosotros ni llegamos. En primera parte. Dice, en una, I didn't knew. I what didn't know. Nos había faltado to do, ajá. Ah, I didn't know. No, ajá. Regresa al no, al presente, Candy. Muy bien. Uh-huh. I didn't know what to do. Ajá. Very good. Uh-huh. Es como que usted dice, no sabía qué hacer en este ejercicio. I didn't know what to do in this exercise. ¿Verdad? Uh-huh. All right. Yo le decía igual a Carla y a Noemí, que ellas estaban acá conmigo. De repente es práctica nada más, ¿verdad? Es práctica, práctica, práctica. Yo sé que a veces se vuelve tedioso y es largo. But that's the only way, all right? A veces así toca, ¿verdad? Vamos a continuar ahorita viendo lo del el manual. Igual mañana seguimos con la práctica un poco del pasado y luego obviamente seguimos con usando el manual, all right? Déjenme ponérselos acá. No lo tengo. Oh, no. Tengo muchas cosas abiertas, permítanme. Solo déjenme cerrar aquí. Un par de cosas. Ok, vamos al manual, página 23. I will be able to, eso lo leímos ayer. La conversación del pasado, did y enjoy, learned, o ya no decimos learned. Ayer todavía decíamos así, hoy ya no. Updated, ese sí lo decimos bien. Eso obviamente es made en pasado, exchanged, this one, right? Ahora, cuando hablamos de yes, no questions en, aún en pasado, decimos did you enjoy the seminar, su respuesta puede ser sí o puede ser no. El auxiliar que va a usar para contestar es el mismo auxiliar con el que yo le hago la pregunta. Mi pregunta fue did you, no le dije do you. Si le digo did you, usted me va a contestar con yes I did o no I didn't. O le digo did he play the guitar y usted me dice yes he did or no he didn't. All right, a ver si nos acordamos. Did Luis go to a seminar? Did he go to a seminar yesterday or the whatever before? Or no, he didn't. No fue el que fue al seminario, a la capacitación, ¿se acuerdan? Yes, he did. He did or he didn't? Yes, he did. No, I don't think so. Luis or Janet? Janet. Aha. So did Luis go to the seminar? No, he didn't. No, he didn't. ¿Verdad? Entonces, en CRI, no, he didn't. Did Janet update her networking skills? Miren lo que dice. I updated my networking skills. Did Janet update her networking skills? Yes or no? No.
Yes, she did. Yes, she did. Very good. She did. Yes. Did Janet learn to go from a small to smart talk? She did, or she did, or no, she didn't. No, she didn't. No, she didn't. Yes. Lian, I learned. Yes, she did. To go from smart she did. Talk to smart talk. Yes, she did. Very good. Yes, she did. Did Luis exchange business cards with 10 people? Yes. Luis or Janet? No, he did. No, he didn't, ¿verdad? Fue Janet. Okay, don't worry. Por ahí ya la leímos. No se preocupe. Okay. Esto prácticamente es lo que vimos, hemos estado viendo desde ayer y ahora, ¿verdad? Acá, como yo les he explicado antes, a veces el manual, por obvias razones, no puede como ser como muy extenso en X tema, pero esa es la responsabilidad mía, como facilitadora de ustedes, es proporcionarles con la otra información para que cuando lleguemos a esta parte usted diga, ah, ok, all right, this is what it is. Pero yo tenía que enseñarles un poco de la pronunciación para que ustedes como que tengan eso siempre en mente y lo puedan practicar, all right? Acá es lo mismo. How do you use simple past sentences and yes, no questions, all right? I learned a lot. I updated my networking skills. I exchanged. Luis didn't attend. Luis didn't exchange. Esas son las affirmative sentences. Negative sentences que vimos ayer su estructura. These are the questions. The yes, no questions, ¿verdad? Igual ayer se las presentaba. Did you enjoy? Did you make? Cuando usted escuche una de este tipo de preguntas, su respuesta va a ser yes, I did, or no, I didn't. Usted no puede contestar con yes, I do, porque no va a tener sentido. Es como que usted ande un zapato negro y un zapato blanco. All right? Entonces, no tiene lógica. Si le preguntan con did, conteste con did. Si oye que su la pregunta es do, conteste con do. En obviamente affirmative or negative. Como estamos en simple past, ya dijimos que el auxiliar es did, pues entonces lo vamos a hacer. All right? A ver, did you attend the seminar last month? Acá lo que estamos haciendo, vamos a hacer las preguntas y nos vamos a quedar acá, lo vamos a hacer juntos y usando este verbo de aquí. All right, so here, a ver, Elsie, number two, the seminar. Esto es lo que dice aquí, the seminar. Ocupemos este verbo. Hágame la pregunta, Elsie. ¿Cómo la vamos a hacer? Did you enjoy the seminar? Excellent. Did you enjoy the seminar? ¿Y su respuesta podría ser? Yes, I did. Excelente, porque oh, no, ahorita estamos, I didn't, depende si usted disfrutó o no la capacitación o el seminario. A ver, Francisco Javier, number three, please. Did meet new people? Say it again. Did you? Excellent. Did you meet new people? Very good. Yes. Did you meet new people? Yes, I did. No, I didn't. Very good. Thank you. All right. Magali, Jennifer Magali, can you do number four, please? Did you learn something? Did you learn something? Ajá, yo le pregunto, Magali, ayer en la clase de ayer, did you learn something? Dígame que sí, Magali. Yes, I did. Yes, you did. Okay, good. Si me dice no, I didn't, voy a llorar. Very good. Edgar, very nice. Number five, Edgar. 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 Edgar, ¿qué le pasó? El mute, sorry. All right, that's okay. Number five, Edgar. Did you network in the convention? In the convention, yeah. All right, very good. And the last one, Giovanni. Did you exchange business cards? Excellent. And then you can say yes, I did, or no, I didn't. Okay, very good. All right, let's see. Cuando nosotros decimos, o la compañera aquí, la niña aquí, la muchacha, decía smart talk, from small to smart talk. Cuando decimos small talk es cuando usted hace una conversación como trivial.
All right, like, ah, ¿cómo está el clima? Sí, whatever, right? Smart talk es ya como es un poquito más sophisticated, all right? So here we say, engage in a small talk using a variety of topics, okay? Now here you say, for example, location, is your company near the trade center, all right? Company or your job, what are some of your responsibilities at Rex Inc.? Politics, these politicians are a disaster. What do you think? De repente es como que tenemos este tipo de, si usted está en un seminario o algo, hay preguntas que no son como muy inteligentes de realizar o como muy acertadas, ¿verdad? Entonces como you have to be careful. Are you enjoying the seminar? Does your job require a lot of travel? Are you making good money in your job? All right, yo creo que eso es como que no podemos andar preguntándole a todo el mundo, ¿gana bien? All right, you can't do that, right? A menos que sea like your friend, ¿verdad? Pero así como que de la nada no puedo venir yo, ajá, Edgar, cuénteme, ¿gana bien? No, ¿verdad? I work for a tyrant, what about you? Es como que, imagínese, ese sí, yo trabajo para un tirano, Dios mío, ¿verdad? Pero YouTube, so it's like you have to be careful with that, all right? Aunque sí sea, pero anyway. Do you enjoy outdoor activities, all right? Entonces, hay preguntas que usted puede hacer, otras que no, obviamente, depending on who you're talking to, all right? Cuando tenemos así, no sé, de repente tenemos... estamos en un seminario, de repente estamos como nuevos en el trabajo, que son preguntas que sí, sí pueden ser adecuadas de hacer. Por ejemplo, la que teníamos aquí, do you enjoy auto? Imagínese que usted es nueva en la empresa o algo y usted está platicando con la gente en su receso, en su hora de almuerzo. Está bien preguntarle esta. Do you enjoy outdoor activities? ¿Está bien esta? ¿O es como muy personal? ¿Qué creen ustedes? No. It's okay? Yes. Okay. All right. Entonces, similar a esa, pensemos en tres más. ¿Qué podemos preguntar que no sea así como que, no sé, como que no sea muy indistinct, no sé, like not nice? ¿Y si alguien está interesado? Did you have a boyfriend? Oh my goodness, y de en primer día. Yeah. Oh no, all right, así de solo, are you married? All right, well, supongo. All right, pero toda la gente lo va a ver así como, tan rápido, all right, well, that's okay, all right, okay. Yeah. You never know, right? Teacher, ¿pero es mejor así o no? Ay, Werner, mejor no vamos a hablar de eso, Werner. Que claro, mejor ser directo a que está. Ajá. Mejor pregúntele, ¿le gusto, vaya? Ya no le pregunte si tiene o no tiene novio, Dios solo dígale, ¿le gusto? No, all right, next. No, depende, teacher, porque puede ser que... Werner, concéntrese en las preguntas que sí puede hacer. A ver, Wernercito, tranquilo. Que responda toda, Werner. Ya, no. Como que podríamos preguntar cosas que sí son como nice to ask. Like. Yeah, what do you like? What do you like to do? ¿Verdad? That could be. Do you like to read? No sé. Carlita, ¿se le ocurre alguna, Carla? For example, do you like visit other countries? Okay, yeah, that could be a nice one. Do you like visit other countries or do you travel a lot? That could be another one, all right? Entonces, esa es nada más como para hacer mención de las preguntas que podemos, que son apropiadas y otras que no, niños, right? Very good. Okay, so guys, mañana we're going to start this, like, let me see this here. Yeah, we're going to start this tomorrow here, all right? Para continuar, mañana vamos a ver página 26. We're going to do vocabulary practice, okay? Y vamos a hacer estas, que es como un repaso igual, esto de acá, de las oraciones ya sea en pasado, perdón, ya sea en afirmativo, en negativo o en pregunta, en su pasado, ¿verdad? Entonces, that's what we're going to do. Y obviamente mañana sí es Friday. Y vamos a terminar exacto con la unidad 2 como corresponde. Quiere decir que ustedes tienen que estar
en su tarea. ¿Qué número para esta noche? ¿En qué número vamos? 9. Very good, all right. Quiere decir también que mañana sería su tarea número 10 para que el sábado que yo entre a revisar, usted esté al día con todo y no me lleve sorpresas y de no ha hecho ni la tarea 1, ni la sección 1, ni la sección 2, me va a dar algo. All right, so please work on that. Recuerde, voy a dejar de compartir acá. Recuerde que si necesita ayuda, me escribe en el WhatsApp, ya sea del grupo o personal. Yo a veces, yo sé que a veces me tardo un poco en contestar. Tengo otras clases igual que imparto y de repente están mis hijas también con sus clases, but yo trato de contestarle lo más pronto que pueda y ayudarles, ¿verdad? Siempre estamos ahí a la orden para que usted siga con su plataforma. Recuerde que es un requisito indispensable terminar su plataforma. Entonces ahí sí no tenemos any other choice, all right? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Van más o menos al día? ¿Van siguiendo? Teacher. Hola, Candida. Yo hoy le quería preguntar. Fíjese que yo estoy en la tarea 7 ya de esta semana, pero ¿verdad que ahí vamos a usar el auxiliar do y das, teacher? Esas son las que estábamos haciendo ayer, Edgar. La tarea 7, donde usted tenía... Sí, ¿verdad? Esas eran. Yes. All right. Sí, Candida, tiene que fijarse ahí. Y acuérdese que, por ejemplo, Saturdays... Creo que había una, no recuerdo cuál era. Sí, Saturdays es con S mayúscula. Oye, si la pones minúscula, se la va a tomar mal. Igual recordarle de poner su signo de interrogación, ¿verdad? Para que se la tome correcta la plataforma. Pero sí, Candy, usted vaya buscándole ahí modo y si no, me escribe, all right, y yo le ayudo con mucho gusto. Ayer lo pusimos ayer en el chat. Lástima que usted no logró entrar ayer, pero ayer lo pusimos en el chat para ayudarle a los compañeros que estaban como... teniendo un poco de dificultad porque estaban omitiendo alguna palabra o de repente se les olvidó el signo o de repente una mayúscula. Eso siempre hay que tenerlo como muy claro. Así es, teacher. Es que como hay unas preguntas que llevan el do al final y hay otras que llevan el auxiliar al principio cuando es pregunta también. Acuérdese que si es una yes, no question, va a llevar nada más el do y el das en el caso. Pero si es una information question, Candy, va a llevar el what, el where, el when, dependiendo cuál está usando. All right? Entonces usted estudia ahí y si le cuesta, pues me avisa. All right? Lo demás, los demás vamos más o menos al día. Sí, sí, el cita, vaya, ya sabe, Candy, ¿ya? All right. Teacher, en ese caso sería, si usted quisiera preguntar, digamos, do your homework English? Sería, no sé. ¿Que se hicieron en la tarea? Ajá, do your homework. Did you do your English homework? Did you do your English homework? Ajá. Así nos quedaría, ¿verdad? Hizo su tarea, ¿verdad? Acuérdese que el did es auxiliar, pero también es verbo. Entonces, como verbo, lo podemos usar did you do, ¿verdad? El siguiente sí es verbo. Very good, guys. Voy a tomar asistencia y nos podemos retirar. A ver, Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present. Soy la Noemí Córdoba de Valencia. Present. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. ¿Se nos desconectó? No, ahí está. Cecilia Yamilet, ¿me escucha? A ver, Candelaria. Está fallando. Sí. Ajá, present, yeah. Teacher. Thank you, Candelaria del Tránsito. Ya. Yeah. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Present, teacher. Thank you, Yamilet Osorio. Thank you. Carla Marta Cano Rivas. Here. Mayra Yasmín Rodríguez García. Marvel Omar Ramírez Vázquez. Fabiola Georgina Silva. Present. Very good. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Thank you, Juan Francisco. Ay, mire, anda con el cosito. Very good. All right. Elsie Janet, de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Thank you. Jennifer Magali Morales Guzmán. Present. Carlos Jonathan García Alvarado. Jorge Antonio Hernández Cruz, Francisco Javier Villatoro Canales, present. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz,
Present. And Jose Saul Gonzalez Roque. Present, teacher. Thank you, Saul. All right, guys. Thank you so much for being with me tonight. I will see you tomorrow. Ya ve que se fue la semana súper rápido. Mañana es el último día. So thank you so much. Los veo mañana. Descansen. Sigan soñando con sus verbos en pasado. Bye, teacher. Bye, guys. Thank you. Bye, sweet dreams. Bye, bye, guys. Take care. Bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.